¿Se puede saber qué demonios te pasa? Anda, cuéntamelo. Atticus, no voy a volver a la escuela, nunca más. Scout, es que haya sido el primer día. No me importa, todo me salió mal. La maestra se enfadó mucho conmigo y me dijo que tu modo de enseñarme a leer es una equivocación, que no siguieras. Y luego hizo la tontería de querer darle una moneda a Walter Cunningham, cuando todo el mundo sabe que Cunningham no quiere aceptar ningún regalo. Hasta un idiota se daría cuenta. Bueno, quizá estaba nerviosa. También era su primer día como maestra y además es nueva aquí. Oh, Atticus. Anda, escúchame un momento. Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo? Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente. Pero si continúo yendo a la escuela, no podremos leer juntos. Scout, ¿sabes lo que significa transigir? No hacer caso de la ley. No. Es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario, y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos, como hemos venido haciendo. ¿Está ahí dentro el negro, señor Finch? Aquí está. Y durmiendo. No le despierten. Ya sabe usted qué queremos. ¿Quiere apartarse de esa puerta, señor Finch? Walter, creo que sería mejor que os volvierais a vuestras casas. Heck Tate debe de andar por aquí cerca. Nada de eso. Heck y sus hombres andan merodeando por Old Sarum en nuestra busca. Supimos que estaba allí y vinimos por el otro camino. No se le ocurrió eso, ¿verdad, señor Finch? Creo que sí se me ocurrió. Y aquí no veo a Atticus. De modo que eso cambia la cuestión, ¿no les parece? ¡Atticus! Hola, Atticus. Vete a casa, Jim. Y llévate a Scout y a Didi. He dicho que te vayas a casa. No, señor. Yo le haré irse. ¡No toque usted a Jim! ¡Suéltelo, suéltelo! Basta ya, Scout. No dejaré que nadie le haga nada a Jim. Dígales que se vayan, señor Finch. Jim, quiero que hagáis el favor de iros. No, señor. Jim. Te digo que no me voy. Hola, señor Cunningham. He dicho hola, señor Cunningham. ¿Cómo va su pleito? ¿Marcha bien? ¿No se acuerda de mí, señor Cunningham? Soy Anuis Finch. Nos trajo usted nueces una mañana temprano. ¿Se acuerda? Y habló conmigo. Después fui a buscar a papá para que él le diese las gracias. Yo voy a la escuela con su hijo. Voy a la escuela con Walter. Es un buen chico. Dele usted recuerdos. ¿Verdad que lo hará? ¿Sabe una cosa, señor Cunningham? Los pleitos son malos. Los pleitos... Atticus, estaba diciéndole al señor Cunningham que los pleitos son malos. De todos modos, no debe apurarse. A veces tardan tiempo en arreglarse. ¿Pero qué pasa? Yo no quería molestarle, señor Cunningham. No has molestado, hijita. Le daré a Walter tus recuerdos. Vámonos de aquí. Vámonos, muchachos.